Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son dos proyectos en uno. Vamos a elaborar un hermoso punto de 30 de encaje entrelazadas. Es un punto muy delicado, muy hermoso y súper fácil de elaborar, aunque se vea muy elaborado, es muy sencillo. Y vamos a tejer con él ya sea un camino o centro de mesa o una especie de cortina. Podemos tejerlo en los diferentes largos y hacer como una hermosa cortina, o también podemos elaborar, como yo he hecho en esta oportunidad, con el punto una linda diadema o un cuello corto que parece como un pañuelito de encaje, muy, muy, pero muy delicado y muy hermoso. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar lana de color perla, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestro tapete o diadema tejido crochet, vamos a trabajar con este crochet de 3 milímetros y esta lana color perla. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Una vez que hemos hecho eso, hacemos lazada y contamos 1, 2 y aquí en el tercero, yendo del final hacia adelante, vamos a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y aquí donde empieza el tejido otro punto alto. Ahí está. Una vez que tenemos esto, nos va a quedar así, de esta manera. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas de borde dentro. De aquí, de estas tres cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dentro, más las tres cadenas acá de borde. Ahora tejemos aquí sobre el punto alto otro punto alto. Ahora vamos a tejer aquí en estas cadenitas 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto punto alto. Hemos tejido 5 y el sexto lo vamos a tejer cogiéndolo aquí de la cadena. Tejemos el sexto punto alto. Bien, volteamos el tejido y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas. 3 cadenas equivalen al punto alto más una cadena de separación. Uno no tejemos, tejemos en el siguiente un punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, en el siguiente un punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, en el siguiente un punto alto. Nuevamente, cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, aquí no tejo y tejo así el último punto alto. ¿Ven? Aquí nos van a salir 3, 6, 7. Ahora voy a voltear mi tejido. Voy a tejer una cadenita y aquí mismo voy a tejer un puntito bajo. Aquí en el medio, punto bajo. Sobre el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo. En la separación, punto bajo. Sobre el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo. Punto bajo, sobre el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo en la separación,
punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo en la separación, punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior, punto bajo y termino aquí, ¿no? Donde tengo las cadenitas con punto bajo. Bien, ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas lazada. Así tengo mi tejido y aquí en este punto alto vamos a tejer un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas lazada aquí, no sobre el punto alto, sino aquí al costadito, voy a tejer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y a esta altura vamos a tejer también un punto alto. Así lo tenemos y ahora volteo el tejido y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el interior vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Miren, 6 puntos altos más las 3 cadenitas de separación sobre el punto alto, un punto alto. Luego, aquí en este espacio, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Ahora aquí 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6 lo voy a tejer aquí. 1, 2, 3. Prendiendo en la cadenita. Este punto alto número 6 lo tejo prendiendo en la cadena. Así nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es voltear el tejido y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas. Este no lo tejo, aquí voy a tejer un punto alto, una cadena, uno no tejo, en el siguiente un punto alto, una cadena, uno no tejo, en el siguiente un punto alto, una cadena, uno no tejo, en el siguiente un punto alto, una cadenita, uno no tejo, siguiente un punto alto. Nuevamente cadena, uno no tejo, siguiente punto alto, 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 cadena, aquí pasamos así. ¿Ven? Ahí está. ¿Cuántos de estos nos van a salir? 3, 6, 9, 10 y 11. ¿Ven? Ahí tenemos el primer avance de nuestro punto. Y luego, ahora lo que me toca es voltear el tejido. Y vamos a tejer aquí una cadenita. Aquí un punto bajo. En la separación punto bajo, sobre el punto alto punto bajo, en la separación punto bajo,
sobre el punto alto, punto bajo. Es decir, punto bajo, toda esta pequeña hilera, ya sea en la separación o sobre el punto alto que hemos tejido en la vuelta anterior. Bien, entonces así ahorita vamos a llegar a la esquina de nuestro tejido de esta manera, solamente tejiendo puntos bajos, así como ustedes lo están observando. Bien, entonces aquí es en la separación y sobre el punto. ¿Ven? Ahí ahora ya tiene los dos bordes, pues como ven, iguales. Entonces, vamos a empezar a tejer. Hemos llegado aquí, vamos a empezar a tejer el entrelazado. Y es como que vamos a repetir el punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Lazada, aquí en este punto alto, así vamos a tejer un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, acá, no en el punto sino pegadito, vamos a tejer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 y en el tercero un punto bajo, en el siguiente un segundo punto bajo. Así nos va a quedar. Volteamos nuestro tejido, 1, 2, 3 cadenas, lazada, dentro de estas cadenitas 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Sobre el punto alto de esta vuelta anterior, un punto alto. Lazada en este espacio, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Sobre este punto alto, otro punto alto. En este espacio, 6 puntos altos. Primero 5, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la cadenita, 1, 2 y en el tercero aquí en la cadenita, tejemos el punto alto número 6. Una vez que tenemos esto de esta manera, volteamos el tejido y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas lazada. Uno no tejo, en el siguiente sí tejo. Cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto, cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto, cadena de separación, uno no tejo, siguiente punto alto, cadena de separación, uno no tejo, punto alto, cadena de separación y este lo tejo así, el último punto alto. Vamos a ver cuántos nos han salido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Miren, hasta ahí va así nuestro tejido. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas
1, 2, en el tercero un punto bajo, en el que sigue un punto bajo. ¿Ven? Así. Volteo el tejido. Aquí me paso de frente donde tengo estas tres cadenitas y tejo tres puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Aquí me toca punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior. En la separación igual punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior. Punto bajo, separación, punto bajo. Y vamos a tejer punto bajo. Toda esta, digamos, hilera así que viene saliéndonos entrecruzada, solamente con puntos bajos. ¿Ven? De esta manera, tejemos así los puntos bajos y hasta llegar a la esquina. Punto bajo, punto bajo, vamos a acomodar bien acá, punto bajo, y aquí punto bajo. ¿Cómo nos viene quedando? De esta manera. Ahora, ahí tenemos así nuestro tejido y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada aquí, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Lazada aquí, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2 en el tercero punto bajo y en el siguiente punto bajo. ¿Cómo nos viene quedando? De esta forma. Ahora volteamos el tejido. Nos toca tejer 1, 2, 3 cadenas en esta separación. 6 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5 y 6 puntos altos. Sobre el punto alto de la vuelta anterior, un punto alto. Ahora en esta separación, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5 puntos altos sobre el punto alto, otro punto alto, acá 6 puntos altos de los cuales primero tejemos 5, van ahí 2, 3, 4, 5. El último, el número 6, lo tejemos 1, 2 aquí en el tercero, pero cogiendo aquí la cadenita, así. Y con eso serían los 6 puntos altos. Volteamos el tejido y repetimos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Uno no tejo, siguiente punto alto. Una cadena, uno no tejo, siguiente punto alto, uno no tejo, siguiente punto alto. Una cadena, uno no tejo, siguiente punto alto, hasta llegar aquí. Bien, aquí. Entonces, miren, aquí ya estamos llegando al final. Recuerden, una cadena y este se teje de esta manera. ¿Cuántos me van a salir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora me toca tejer 1, 2, 3 cadenas. 1, 2 en el tercero, punto bajo. Y en el que sigue, punto bajo. ¿Ven? Ahí.
volteo el tejido y voy a tejer en este espacio, en estas tres cadenas, tres puntos bajos. 1, 2, 3. Sobre el punto alto, punto bajo. En la separación, punto bajo. Sobre el punto alto, punto bajo. Separación, punto bajo. Recuerden, estamos repitiendo el punto. Vamos a llegar hasta aquí para poder darles un poquito más de avance para que no se vayan a perder y puedan elaborar fácilmente este bonito punto. Entonces, miren, ya estamos aquí por llegar al final. Y no se olviden que es en la separación, punto bajo. Y aquí termina en punto bajo. Bien, de esta manera. Ahora lo tenemos así, voy a acomodar para que puedan apreciar mejor y repetimos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, lazada. Y recuerden que aquí nos tocaba hacer el punto alto. 1, 2, 3 cadenas, lazada aquí juntito, cogiéndola, prendiendo el punto de la cadenilla. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas y contamos acá 1, 2 en el tercero punto bajo y en el siguiente punto bajo. Ahora ahí lo tenemos de esta manera, como ven estamos repitiendo el punto, volteamos el tejido y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas en el espacio. Son 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos en el punto alto de la vuelta anterior sobre un punto alto. Aquí en esta separación intermedia, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, punto alto. En este último, primero 5 puntos altos y luego vamos a finalizar un punto alto más, o sea 6, que se prende en el tercer punto. Tenemos 3, 4 y 5. Una vez que tenemos los 5, 1, 2 y aquí en el tercero prendemos y tejemos el punto alto número 6. ¿Ven? Así va quedando nuestro tejido. Volteamos nuevamente y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 cadenas, 1 no tejo y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, 1 no tejo, siguiente punto alto. Cadena de separación, 1 no tejo, siguiente punto alto. Miren, si ven, estamos repitiendo una y otra vez, voy a llegar aquí. Entonces, miren, así lo estoy poniendo para que ustedes puedan apreciar. Ya estoy llegando al final y ya saben, cadena de separación, punto alto. Y contamos para que ustedes vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora nos toca 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 y en el tercero, punto bajo. En el siguiente punto bajo, volteo el tejido en este espacio de las cadenitas, tres puntos bajos. 1, 2, 3. Sobre el punto alto, punto bajo. En la separación, punto bajo. Sobre el punto alto, punto bajo. En la separación, punto bajo. Hasta llegar aquí. Entonces, miren, ya estamos llegando al final. Ya saben, en la separación punto bajo y aquí punto bajo. ¿Cómo nos está quedando? Así. Giramos, pero no estoy volteando el tejido, solo estoy girando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas.
¿Ven? Estamos repitiendo y repitiendo el punto. Tomamos así el punto alto, tejemos un punto alto, una, dos, dos, tres cadenas, lazada. Aquí recuerdan, pasamos en la cadenita, tejemos el punto alto, una, dos, tres cadenas, uno, dos, en el tercero, punto bajo, en el que sigue, punto bajo, ¿ven? Así, y recién volvemos a voltear, y repetimos una, dos, tres cadenas en el espacio, seis puntos altos, ¿ven? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, sobre el punto alto, un punto alto, aquí en el del medio, cinco puntos altos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, sobre el punto alto, un punto alto. Ahora cinco puntos altos primero y el sexto que se prende en la cadena, dos, tres, cuatro, cinco, este sexto, uno, dos, y en el tercero se teje tejiendo así, prendiéndole la cadenita. Miren cómo está creciendo nuestro tejido, se va repitiendo. Volteo y nuevamente uno, dos, tres, cuatro, separo, siguiente, repito lo mismo, cadena, uno no tejo, siguiente tejo. Como ven, estamos repitiendo una y otra vez. Voy a llegar hasta aquí y ahí ya les muestro cómo simplemente vamos a continuar. Entonces, miren, ya estamos llegando a este extremo y lo mismo. Ya saben, cadena y el último se teje así. Y vuelvo a contar para que ustedes puedan apreciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ven? Hemos hecho este proceso ya varias veces, para que ustedes así puedan elaborar fácil el punto. Una, dos, tres cadenas. Uno, dos, en el tercero, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Ahora que lo tengo así, recién volteo en el espacio. Uno, dos y tres puntos bajos. Y sobre el punto alto, punto bajo, en la separación, punto bajo. Como ustedes observan, estamos repitiendo el punto una y otra vez. Lo hemos avanzado bastante para que tengan la opción de elaborarlo. Bien, es un punto fácil, es sencillo, solamente tienen que seguir la secuencia. Por eso les aconsejo que vean todo el video, para que así ustedes puedan repetir una y otra vez y poder continuar tejiendo, ya sea este proyecto para hacer un tapetito o un caminito de mesa, el ancho que tiene. Voy a ponerlo aquí, miren, para que vean con el crochet. Estos tamaños de crochet son estándar, es aproximadamente así, este es su ancho. Puede ser unos caminitos de mesa así finitos para mesitas de centro, o también lo pueden elaborar para hacer como diademas o para hacer así varios colgantes a manera de cortinas, como nuestro video anterior de las rosas que hemos elaborado, que pueden ser ya sea como tapete, como cortina o como diadema. Yo este lo voy a convertir en una diadema, pero ustedes pueden elaborarlo, como les repito, no solo para diademas, sino como para hacer unos tapetes o unas cortinas a las que también les pueden poner cualquier tipo de las flores o rosas que tenemos en nuestro canal, que es una gran variedad. Bien, entonces les voy a mostrar el avance ya en más largo.
Entonces, miren aquí, yo ya he hecho todo el largo, voy a cerrar y les voy a mostrar. Vamos a cerrar, voy a deslizar el punto, vamos a esconder esta lanita y vamos a ver todo el largo que yo le he dado. Recuerden que ustedes lo pueden utilizar ya sea como para un tapete o, como en esta oportunidad, voy a hacer como una diadema. También podría servir como una pequeña bufandita, un cuellito corto calado muy elegante. Entonces, miren ustedes, vamos a alejar un poquito la cámara. Es bastante larguito, en realidad el tamaño que uno desee. Yo acá lo estoy haciendo una medida como para tamaño adulto. Aquí hemos empezado y tenemos, miren los motivos que tenemos. Este es el inicio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hemos terminado así con el que llega en esta forma en punta. Vamos a esconder la lana para mostrarles cómo unir. Entonces, ahora vamos a unir nuestra diadema y lo primero que vamos a hacer es fruncir aquí esta parte superior, así, de donde hemos terminado, formando como una especie de hojita. Voy a pasar aquí, a esta altura, mi aguja de lana, de esta manera. Y vamos a hacer ahí el recogido. Bien, voy a hacer esta primera parte así. Ahí están viendo, para que quede esta partecita suelta. De esta manera, ¿ven? Esto va a quedar así sueltito y ahora vamos a colocar aquí y de la misma manera vamos a hacer el fruncido para unir, ¿bien? Entonces, igual acá, vamos a tomar así y lo vamos a unir. Ya está. Ven, ahí tenemos el fruncidito. Y entonces, solamente vamos a unir, ¿ven? De esta forma. Ahí voy a voltear por el revés para que puedan apreciar un poquito mejor y vamos a finalmente reforzar aquí la unión de esta forma. ¿Ven? Aquí en la unión, si ustedes desean, podemos colocar también el botoncito pompón a manera de decoración y esto quedaría así en forma de hoja, ¿no? Como una parte de la decoración de nuestra diadema. Voy a rematar y cortar y aquí vamos a colocar el botón pompón o hacer el repaso. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar por dentro y tejer puntos bajos hasta cerrar el círculo. Bien, entonces solamente así, puntos bajos hasta que se cierre el círculo completamente. Ahí está. Así, de esta forma, vamos trabajando hasta que se quede formadito el botón pompón. Ya saben, tejiendo
mirando hacia nosotros. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos el botón pom pom y simplemente lo colocamos. Ya saben ustedes, le pueden colocar este botón pom pom, pueden colocar un botón que ustedes quieran, una piedra, strass, la decoración que ustedes deseen. Lo vamos a coser y ya les muestro cómo luce esta bonita diadema terminada. Como ven aquí, ya tenemos nuestra hermosa diadema en punto de trenzas de encaje terminada. Miren ustedes qué hermosa ha quedado. Recuerden que con este hermoso punto ustedes pueden también elaborar caminos o centros de mesa. También pueden hacer un cuello corto con este mismo diseño a manera de una pequeña bufandita. Quedaría súper lindo y muy elegante. Entonces, espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer hermosos regalos, lindas decoraciones, así como también elaborar los proyectos para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.